atendemos a un paciente, pues lo revisamos no solamente de la boca, o sea, vemos su aspecto facial y el aspecto de todo su cuerpo. Vemos el perfil del paciente, el tamaño de la cara, si la cara es ancha, si la cara es larga. Vemos si el paciente respira por la nariz, que es lo correcto, o si tiene una respiración bucal u oral. También vemos cómo camina el paciente cuando entra al consultorio, cuando va a entrar a la oficina para que nosotros hagamos la entrevista para la historia clínica y cuando lo pasamos a nuestra sala de exploración clínica. Todo eso lo vemos en la primera cita. Entonces, en base a eso que estamos observando, a las anotaciones que hacemos nosotros en las observaciones clínicas y radiografías que nosotros podemos tomarle al paciente o en el caso de que no tengamos los aparatos, que no todos los ortodoncistas tienen los aparatos indicados, pues se manda a gabinetes especializados a tomar radiografías laterales del cráneo, una radiografía panorámica, fotografías de adentro de la boca y de la cara, para con todo esto hacer un diagnóstico del paciente y hacer un plan de tratamiento. Y con ese plan de tratamiento, pues nosotros podemos ver si solamente vamos a alinear dientes, si tenemos que llevar la mandíbula para atrás o para adelante, o si es el maxilar superior el que tenemos que mover. ¿Sí? Entonces, aparte de alinear los dientes, que muchas veces se piensa que el ortodoncista nada más juega con la parte estética de la boca, pues también vemos todo el aspecto facial y el aspecto, como les decía, de todo el cuerpo. Un paciente que es respirador bucal, por ejemplo, va a tener la cabeza más hacia adelante porque va a intentar tomar más aire con la nariz, pero pues a veces está imposibilitado por alguna obstrucción que tenga. No sé si eso Sí. responde. Nosotros durante el Congreso, pues se van a presentar algunos temas, como eso, se va a hablar de la ortodoncia contemporánea y se va a hablar de dos tecnologías que ya tienen tiempo con la cual estamos trabajando, que uno son los mini implantes o unos mini tornillos que utilizamos en muchas ocasiones para mover los dientes o para mover los huesos hacia atrás o hacia adelante. Con eso nos ayudamos. ¿Sí? Aparte, en muchas ocasiones se le conoce como TADS o mini TADS. Y la otra tecnología que ahorita está muy de moda es la de los alineadores o guardas, como las conocen muchos de los pacientes. Con eso, pues aparte de alinear los dientes, también podemos corregir, perdón, la posición de los maxilares. Y podemos combinar esas dos tecnologías, los TADS con los alineadores. Bueno, la diferencia entre usar brackets y usar alineadores es que, pues, con los brackets, pues a veces el paciente se siente incómodo porque trae, tiene unos aditamentos que antes no tenía en la boca. Desde el principio suele tener más saliva en la boca, se sienten a veces un poco más trompudos, por decirlo así con términos populares. Y pues les pedimos que eviten tomar ciertos alimentos, como son los alimentos duros o pegajosos, pueden ser las gomitas, los chiclosos, los elotes cuando están en la mazorca, hielo, les pedimos que no lo mastiquen, pueden tomar refrescos con hielo, pero no masticar el hielo porque eso fractura el cemento con el que pegamos los brackets al diente, porque están unidos por una sustancia química.
A diferencia de los alineadores se los pueden quitar para comer y pues son unos plásticos que son más ligeros y que con eso podemos mover los dientes. Por eso ahorita también están siendo muy, muy populares o están muy de moda porque pues casi no se notan, o sea, como son transparentes, son alineadores transparentes, les dice mucha gente. Y con eso movemos los dientes y pueden comer todo lo que quieran, se los quitan y pueden comer, los pueden limpiar fácilmente y también pueden limpiar sus dientes muy fácilmente, como a diferencia de con los brackets también se pueden limpiar los dientes y los brackets, pero les cuesta un poquito más de trabajo porque los alimentos se pegan más fácilmente en los brackets y en los aditamentos que ponemos cuando es un tratamiento de ortodoncia fija. Que tiene un alto nivel para los ortodoncistas. Tenemos 12 conferencistas de nivel internacional muy alto y pues se va a tocar los temas de los TADs o mini implantes, se va a tocar el tema de los alineadores, son dos temas que son muy, muy fuertes durante el congreso. Y pues las correcciones de cuando tenemos que hacer un avance de la mandíbula, cuando la mandíbula se quedó atrás o podamos retraer el maxilar, porque a veces la mandíbula aparentemente se quedó atrás, pero es el maxilar el que creció más que lo normal. Entonces, eso es de lo que se va a hablar en un congreso. Y como te repito, pues tenemos 12 conferencistas de muy alto nivel, ¿verdad? Vienen de la India, de Italia, de España, de Brasil, de Costa Rica. Entonces, pues estamos muy contentos de que todos tengamos esta ventaja de tenerlos aquí en México y de tenerlos sobre todo aquí en Monterrey, que aquí